El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a este quinto domingo de Cuaresma. En nuestro camino de preparación hacia la Pascua, estamos a pocos días de celebrar la Semana Santa, inaugurando nuestro domingo con este domingo de la donde glorificamos a conocemos esta salvación que nos trae, reconocemos a Él como Hijo de Dios, como Rey, como Salvador. Y aunque también después de manera irónica podría ser, también se produce la crucifixión del Señor. Este camino de Cuaresma, en este quinto domingo, se nos invita en todo el nuestra solidaridad. Hemos ido anunciando, lo hemos incluso el motivo concreto. En realidad, nosotros, aquellos que creemos en este país, aquellos que aceptamos también el amor de Dios, aquellos que profesamos la fe y que acudimos a las parroquias, estamos insertos en una comunidad. Queremos mostrar nuestra solidaridad. Hemos sido o somos testigos del amor de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Somos también testigos de las situaciones de sufrimiento que puede existir en nuestro país, en nuestro mundo. Muchas veces nosotros mismos somos aquellos que tenemos el sufrimiento. Nadie escapa de las situaciones de problemas, de desorientaciones o peor todavía de situaciones concretas que se puede vivir ya en lo físico completamente o de enfermedad o producto de situaciones naturales o desastres naturales. Nadie está exento. Por tanto, a nosotros que caminamos en este mundo se nos llama también a mostrar de manera clara, de manera elocuente y específica, que somos hermanos y como hermanos nos podemos ayudar. Hay muchos sufrimientos en medio nuestro, en esta diócesis que nos llamamos. Cada uno de nosotros podemos conocer situaciones muy específicas de hermanos y hermanas que sufren. En nuestro territorio tan grande de Cochabamba, también existe territorio de la parte de Tinis y de Chapala, o más adentro de Chapala. Comunidades que viven de la caza, de la pesca, que apenas pueden a veces sobrevivir, y una región hermosísima sin embargo también con tanta escasez de medios. Una comunidad Santísima Trinidad, donde también habitan personas y sobre todo hay el sufrimiento de niños. De niños que en los pocos años, en los pocos meses de su existencia ya tienen que enfrentar una situación de enfermedades. Este año han tenido que soportar una gran plaga de desmenazas. Aquí queremos que nuestra solidaridad sea visible. Por eso este domingo, quinto de Cuaresma, donde a nivel nacional hacemos una colecta, en Cochabamba que nuestra colecta, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a esta comunidad en el Tinis, región y parte también de nuestra diócesis, sea visible, sea palpable. Que nuestros hermanos sientan el amor cristiano también de parte de nosotros. Por eso, así como hemos ido anunciando todo este tiempo, las colectas que haremos en las parroquias de las comunidades de toda la diócesis de Cochabamba irán enteramente a la ayuda de esta comunidad, de estos niños, de manera particular.
Invito a todos desde acá, desde esta catedral, entonces, que este domingo seamos solidarios con nuestros hermanos que tienen rostro, que tienen una comunidad con la cual sí que necesita también de parte nuestra, que sepan que son parte de nuestra familia. Por otro lado, hermanos, esta palabra, este domingo se nos presenta esta palabra que también ha tenido un camino, una consecuencia de todos estos días. Se nos anunciaba a Cristo Jesús y Él mismo anuncia su pasión. Es decir, que la resurrección debemos entenderla solo y únicamente a través de la cruz. La vida que recibimos de parte de Dios pasa a través de la cruz. Hoy día vuelve nuevamente la palabra a insistir de esta manera. Es Jesús que asume la condición humana. Es Jesús que decide caminar en medio de nosotros. Es el Dios que nos acompaña. Es Jesús. Y hace un camino también de cuaresma. Es Jesús entrando en el desierto, vence la tentación. Es Jesús que decide por amor a esta humanidad obedecer al Padre para hacer la vida a esta humanidad a través de la cruz. Por eso hoy les propongo brevemente realizar un poco el Evangelio que hemos escuchado. Comienza cuando Jesús, a propósito, se apartó.
dicho, todavía no ha llegado mi hora. Hoy en café, enfrenta sus pies. Hoy dice nada, por estos signos que ha visto y por esta Pascua que es inminente, ha llegado la hora. ¿Cuál es la hora? De pasar de esta nueva hora. Es decir, de que esta Pascua, el paso de Dios en este mundo, ya no solo es de la esclavitud a la libertad, es el paso de la muerte a la vida. El Hijo del Hombre será glorificado. ¿Cuál es la gloria de Dios? El amor, la misericordia y el perdón. Es decir, este Jesús que se levanta de la cruz es el rostro del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y hoy ya se puede decir de la solidaridad entre los hermanos. Por eso después dice el sacerdote, que si el gran antiguo que cae en Cristo no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho. Y luego habla de la vida de quien la pierde, la gana. Quien la quiere ganar y la quiere tener como propiedad, la pierde. El que quiera ser, que me siga. Y donde yo esté, estará también el Señor. Queridos hermanos, estamos llamados también entonces nosotros al mismo estilo del Maestro, al mismo estilo de nuestro Señor, a decir estas palabras que el mismo Señor ha dicho: Padre, líbrame de esta hora, lo dice el Señor. Pero si para eso llegamos al mundo, a esta hora, Padre, glorifica a ti entre la voluntad de Dios, a través de esta voluntad, a través de esta semilla que cae en tierra, el Señor de donde nos habla. Por eso también nosotros diremos, así como hemos cantado de manera estupenda en el Salmo: crea en mí, Dios mío, un corazón. Que el Señor entonces nos conceda todavía estos días este profundo conocimiento del Señor. Que Él nos ponga esta alegría y el gozo en el corazón de saber que ciertamente si la cruz y la pasión existe, también y sobre todo existe la salvación. Aunque parezca claro, la glorificación de Dios es justamente esta cruz gloriosa que nos reúne, que nos salva. Que nosotros seamos capaces también de asumir nuestra propia cruz, de seguir al Señor. Y entonces también de ser glorificados. Estamos, decíamos, a pocos días de celebrar la Pascua. Que el Señor nos conceda este gozo, estos días santos y esta resurrección del Señor que pasa también a través de la cruz. Pero también creo que estamos todos así expectantes al próximo gozo también de la visita del Papa Francisco en pocos meses. Preparémonos bien entonces para la Pascua, ciertamente, pero también para la venida del Papa Francisco aquí a Tierra Boliviana. Que su palabra, su testimonio, su vida, su gozo que él expresa de tantas formas, también nos pueda dar la vida. Que sea el motivo también de una buena preparación para su venida, para que podamos escuchar su palabra, seguir caminando también en esta tierra, siendo evangelizadores. Hay un detalle que nos estamos mirando en el Evangelio, y es que se transmite esta buena noticia de generación en generación. Así decíamos esto, los griegos le dicen a Felipe, Felipe dice a Andrés, y Felipe dice a Jesús. Es decir, hay una transmisión de este anuncio. Es así como vivimos nosotros. Nuestra generación recibe un buen anuncio. Si la visita del Papa Juan Pablo II en 1988, en mayo, ¿cuánto bien nos ha hecho y cuánto hemos logrado? Bueno, hoy tenemos la posibilidad de un segundo Papa que visita también Bolivia y que su palabra nos anime, nos haga vibrar,
será diferente seguramente son otras generaciones, pero el contenido de aquello que se transmite, el Evangelio, la buena noticia, déjame. Somos emisarios, Él es emisario de este Señor Jesús, la buena noticia de Jesús. Por tanto, preparemos bien nuestros corazones, nuestro ambiente, nuestras familias, nuestras comunidades, y que seamos partícipes de este gozo que el Señor nos está dando en todo este tiempo que viene a nosotros acá en España. El mensaje. Una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba.